Enrique Alberto Peñuelas Gastelum. Ahí soy conocido por el Güero Imágenes. Porque usted hace imágenes. Casi nadie me conoce por mi nombre. Porque generalmente hago mucho la Virgen y el San Judas. Uh-huh. Es lo que más hago. Pero hago lo que me pidan. Lo aprendí en prisión. ¿Aprendió? En cosas pequeñas, ¿no? Uh-huh. Y aquí no me he dedicado de lleno yo a eso. Yo soy marisquero. Se llama ebanismo. ¿Hace cuánto tiempo empezó a hacerlo? Pues tendré unos 8 años. 8 años que aprendió. Y lo he estado aprendiendo. Y lo he estado aprendiendo porque últimamente ya uso la máquina. Le voy a decir, hago la última cena por una memoria. La última cena, o sea, los discípulos y a Jesús, de pura memoria. Para hacer mi trabajo yo lo dibujo, o sea, puramente. Me he ido a las parcelas, a los panteones, a donde sea, a mano. O sea, donde me miran aquí. He trabajado en arbolitos delgaditos, donde apenas cabe una virgencita, un sanjudita. Trabajo todas las maderas. Aprendí en el pino. Y el que trabaja el pino trabaja todas las maderas. Porque el pino tiene todo, o sea, tiene quebradizo, tiene raseco, tiene que vidrioso, tiene, o sea, el pino. Es, o sea, el único. ¿Es el más malo para trabajar? Es el más malo. Y eso, o sea, aprendí en el pino y el que trabaja el pino trabaja todas las maderas. Este árbol es uno de los más duros que hay. ¿Cómo se llama este? Ese es el olivo negro. Es el árbol este que está enseguida. Ah, ok. Ese es el árbol. Y es el que más hay, es el que más trabajo. Y haz de cuenta que estoy trabajando una madera dura, pues, o sea, buena, pero no es. Si lo aceito, le tengo que echar aceite de linaza. Y al último, para que se ponga consistente, ¿sí? Que no se eche a perder porque se el tiempo. Y el aceite le cubre el sol, le cubre el aire, le cubre el agua, le cubre todo. Lo puedes poner en intemperie, o sea, y no pasa nada. ¿Por qué eligió usted hacer santo? Pues fue lo primero, ¿sí? Fue lo primero que hice, una virgen. Una virgen, pero hago lo que sea. Es un don o es algo que lo estás. Todos tenemos algo en las manos. Si no lo aplicamos, no sabemos que traemos algo en las manos. Todos tenemos algo en las manos.